Este miércoles 16 de septiembre se conmemoran 44 años de la Noche de los Lápices. Por eso te invitamos, el martes 15 a un festival virtual a las 20 horas por Zoom, donde mostremos nuestro arte y alcemos nuestras voces. Sumate. Exigimos justicia por Facundo contra la impunidad de ayer y de hoy. Por nuestro derecho a estudiar. Por ni uno menos, paren de matarnos. Contra la precarización laboral, trabajo con derecho para todos. Y basta de falsas soluciones, no hay planeta B. Como esa juventud que salió a las calles organizada. Por eso este miércoles 16, concentramos a las 16 horas en el kilómetro cero de San Rafael. Por nuestros derechos y porque el Estado es responsable. Los lápices siguen escribiendo. La ilusión y preparando la acción. Informate por La Izquierda Diario Multimedia. Porque la rage est énorme.
comienza el Festival Virtual. Levantamos la voz de los artistas y la juventud. Le damos la bienvenida a este festival virtual en conmemoración por los 44 años de la Noche de los Lápices a través de La Izquierda Diario Multimedia, un medio disponible para todos los trabajadores para sus demandas. Los invitamos a que se sumen al canal, a nuestras redes sociales y que nos sigan a través de este hermoso festival que vamos a dar comienzo en este momento. Damos el suceso ocurrido en La Plata en el año 76 bajo la dictadura cívico-militar, en el que se secuestró, torturó y desapareció a jóvenes estudiantes secundarios que no solo luchaban por el derecho al boleto educativo gratuito, sino que también se movilizaban junto a miles de trabajadores en las calles reclamando por sus derechos. Bueno, ya comenzando con las intervenciones artísticas, los invitamos a que se acomoden, a que sean espectadores de esto. Lo primero, vamos a tener a Andy Sosa con Los hijos sanos del capitalismo, después las ilustraciones de Nati Sorrero y al final Gisela D'Auricio con sus ilustraciones y además con un poema. Soy Andy, de Los hijos sanos del capitalismo, y me quiero sumar al pedido de justicia y al repudio por la desaparición forzada de Facundo. Me parece increíble que este tipo de cosas ocurran en 2020 y espero que se haga justicia. Me solidarizo con la familia. Fuera de control, fuera de raciocinio, con tráfico curvado, se te luce lucido. Por las noches se duerme, su ambición no descansa, sus pasos son los dos, porque no las descansa. Dueños de las montañas, dueños de los ríos, dueños de las leyes, dueños del periodismo. Dueños del horizonte, dueños de los destinos, dueños de todo ese todo. Solo tienen dinero y un futuro asegurado en un geriátrico. Sabemos que ahora es para cortar la mirada de aquellos que no contestan tus llamadas. Duenos en las montañas, duenos en los ríos, duenos en las leyes, duenos en los ríos, duenos en las fronteras. Memoria. Memoria para no repetir los errores del pasado nunca más. Y para recordar quiénes estuvieron y quiénes están. Verdad. Verdad para vivir de acuerdo a la realidad, con respeto y responsabilidad. Justicia. Justicia para que todos tengamos igualdad de derechos y obligaciones. Personas, independientemente de su género, de su raza, de su orientación sexual y de su nivel socioeconómico, animales y medio ambiente, memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Mano a mano dice el tripa, le preguntan sopaquero, mientras muestra su cuchillo y saca chispa en el cemento, se envuelve una remera en el brazo y se defiende, ¿para qué pelearse tanto si pueden salir corriendo? Pero los guachos saben bien el miedo de esta cuadra, que de repente sientas tres pla 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 tiros en la espalda, que será de nuestra tierra si nos educan con mierda, competencia, diferencia, ultraviolencia. Hoy es martes, hay un paro, reprimen a toda mente, palo y tiro a quien proteste por orden del presidente, que comanda nuevos cyborgs bien azules, prolijitos, apretás control.
pistola al enter y te rematan a un pibito. Nueva policía de la ciudad, más seguridad. Das un tiro sin mirar a un guacho y no dudas. Más seguridad, das más seguridad. Das más seguridad, más seguridad. Nueva ministra de la ciudad, más seguridad. Reprimiendo sin mirar al pueblo y no dudas. Más seguridad, das más seguridad. Das más seguridad, más seguridad. Nuevo gobierno de la ciudad, más seguridad. Das un tiro sin mirar a la pobreza y no dudas. Más seguridad, das más seguridad. Das más seguridad, más seguridad. No presidente de la publicidad, más seguridad. Das controlando, asfixiando, elevando, ajustando. Vendiendo, mintiendo, despidiendo, reprimiendo. 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 Más seguridad, más seguridad. En este nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, desde las y los trabajadores de la educación, que somos parte de la Corriente Nacional 9 de Abril, somos la lista Bordeaux, integrante de la conducción del SUTE, queremos saludar fuerte esta iniciativa que están llevando adelante en San Rafael. Saludamos y abrazamos a esa juventud que en todos lados dice verdad y justicia por Facundo, que siga repudiando el asesinato del joven Mariano Ferreira a manos de la burocracia sindical peronista, que sigue buscando, como desde hace 14 años, a Jorge Julio López. Porque esta crisis, que es muy profunda, necesita que unamos nuestras fuerzas para enfrentarla. Necesitamos ganar las calles, esas calles que pretende copar la derecha. Y en medio de las noticias del alzamiento policial, esa policía de la que nada bueno esperamos, porque ya sabemos lo que son, represión, gatillo fácil, desalojos. Nosotros decimos que la plata está y que basta. Basta de subsidiar con millones y millones a empresarios millonarios. Basta de subsidiar y de pagar a los rapiñeros especuladores de los bonos y del Fondo Monetario. Y decimos que, por ejemplo, la vivienda es un derecho, que nos pronunciamos contra los desalojos, basta de represión, que queremos conectividad para que todos los pibes y las pibas puedan estudiar, que queremos apertura de paritarias, porque es nuestro derecho, y que el mejor homenaje a esa juventud que en los 70 quiso tomar el cielo por asalto es retomar sus banderas, es retomar su lucha y, la verdad, dar vuelta a todo. Así que, bueno, éxitos en el festival, abrazos, saludos desde Mendoza, de todos y todas los que somos parte de la 9 de abril. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Virginia Pescarmona, militante de la corriente 9 de abril de docentes. Gracias por sus saludos a la juventud y esta invitación a la movilización. Continuando con las intervenciones artísticas, tenemos un video con ilustraciones de Pachamambi, el grupo La Camerún, David Chazuf y a Susana Viñuela. Hola, soy Pachamambi, artista autodidacta, y me sumo al pedido para darnos una mano, intercomunicarnos entre emprendedoras y emprendedores y hacer crecer nuestros proyectos laborales. Siendo autodidacta, al igual que otros artistas callejeros, muchas veces quedamos en contextos de discriminación y marginación, siendo que estudiar es un privilegio al que no todos pueden acceder. Y por eso hemos llegado a esta situación de tantos jóvenes precarizados. También levanto mi energía hacia los pueblos originarios para que haya justicia, respeto y verdad ante toda la violencia y se devuelva lo extraído. También pedir por las mujeres que sufren violencia de género sin real protección ni amparo. Está a la vista. Entonces, hasta que se genere un cambio real ante toda esta violenta realidad, animar y apoyar a que se expresen y no sientan vergüenza en contarlo. Ajá. Estamos ready. Yeah.
banda de autogestiva de San Rafaelina, Matías, Ticho, Débora. Y estamos en apoyo a las luchas que pretenden el bienestar común, ese equilibrio que hay que conseguir. Ni un pie menos por la gorra, nunca más. Soberanía alimentaria, consciente. Fuera Monsanto, no hay glifosato. Agua para el pueblo, ni una menos. La 7722 no se toca. Basta de abuso de autoridad y de violencia entre géneros. Y bueno, queremos hacer un llamado a la unión, a escuchar nuestras raíces, que la identidad siempre va a traer historia y justicia a las luchas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es David. Primero que nada, felicitar a los artistas que están participando del festival. Y en segundo lugar, hacer denuncia, pidiendo verdad y justicia por Facundo Castro. Justicia por Melody, la compañera trans que fue acribillada el pasado 29 de agosto en Mendoza. Es increíble cómo siempre personal policial para reprimir manifestaciones o concentraciones pacíficas y nunca para detectar y determinar al verdadero asesino. Impunidad es la que mata.
Bueno, muchas gracias por las intervenciones. También exigimos por el esclarecimiento del caso de Melody y basta de transvesticidios y transfemicidios, así como también porque la yuta asesina pague por cada una de las cosas que ha hecho y por esclarecer cada uno de esos casos, como el caso de Facundo Castro, desaparecido por la bonaerense en Bahía Blanca. A continuación vamos a ver un video, una intervención que hace el colectivo Sin Fin, pidiendo por justicia por Facundo y por todos estos casos que han quedado impunes de mano de la policía. Hay algo allá afuera que nos acecha. Hay algo allá afuera que siempre nos acechó. Y el factor de riesgo también sos vos. Sea lo que sea, servirá de canal para un virus que el tiempo predice que no acabará. Aprendemos a vivir con el temor. Aprendemos a vivir con el dolor. Pero con la bronca de saber que detrás, siempre detrás de todo mal, está esa institución, nunca vamos a poder vivir con esa bronca. Y es justo. Y cada vez que podamos, en la cara se lo vamos a escupir. A esos que son el plomo y el dedo ejecutor. A esos que son la orden, el silencio y la justificación. Esos que con el diario de cada mañana nos imponen una hipótesis brillante, tratando de apartarnos de la obviedad. El agua de nuevo tiene la culpa. No existe disfraz tan grande. Siempre la cola del diablo queda afuera. Mientras tanto, los monstruos se pasean, nos miran, disfrutan nuestro dolor. Es el banquete del sadismo punitivista. Hay algo allá afuera que siempre nos acechó. Bueno, muchas gracias por ese documental, espectacular estuvo, muy sentido. Ahora los invitamos para que vean la última intervención artística en la que van a estar participando Juli Uri, interpretando una canción, después Índigos y por último Cundo. Aparte nos queda una frutillita del postre al final de esos videos para que podamos disfrutarlo todos y que hayamos pasado una linda jornada. Un nuevo verde que lo mandaban los...
discriminan en la calle, en la revista. Antes éramos borrachos, ahora somos terroristas. Mira cómo nos tortura esta policía racista. Policía racista. Verdad que...
Hola, mi nombre es Daniel, soy músico compositor de San Rafael. Quiero agradecer al PTS por la invitación al evento virtual y alzo la voz en conmemoración a la Noche de los Lápices, un suceso en 1976 donde hubo secuestros y asesinatos a varios estudiantes de secundario por el reclamo del boleto estudiantil. Problemas que no han quedado en el pasado y en la actualidad se siguen repitiendo, donde mucha gente ha desaparecido y han sido masacrados a manos de la policía. Exigimos memoria, verdad y justicia por los desaparecidos de hoy y ayer. Bueno, desde Neuquén queremos mandarle un saludo y un abrazo muy grande a nuestros compañeros y compañeras y compañeras de la juventud en este nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Queremos decir que los lápices siguen escribiendo junto a la lucha de los trabajadores, como fue acá en Sanón, como es en Neuquén cotidianamente, como es el apoyo a las tomas ahora, donde miles de familias tienen que ocupar un pedazo de tierra para poder vivir, como son al lado de nuestros compañeros y compañeras de primera línea en los hospitales, que están haciendo el aguante en un sistema sanitario privatizado, un sistema sanitario casi destruido. Por eso, más que nunca, necesitamos esta juventud organizada, a esa juventud revolucionaria que va a dar vuelta a todos junto a nosotros. Fuerza, saludos y que tengan muy buena jornada, compañeros. Bueno, con esto terminamos las intervenciones de este festival. Le agradecemos a todos los artistas por haber participado. También le agradecemos mucho a Raúl y a todos los compañeros de Sanón que lleven su lucha. También los invitamos a que formen parte de la Izquierda Aero Multimedia, que nos sigan, que se suscriban al canal, que vean su contenido y que nos sigan en las redes. Además de todo esto, los hacemos recordar que mañana a las 16 horas en el kilómetro cero de San Rafael nos vamos a estar movilizando en conmemoración de los 44 años de la Noche de los Lápices. No se olviden, nos vemos en las calles.